El Pleno del Congreso, con 68 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, decidió aprobar el dictamen que permite el uso del cannabis con fines exclusivamente medicinales y terapéuticos. Los parlamentarios, luego de haber sido parte de esta histórica decisión, argumentaron el motivo por el cual votaron a favor que se aplique esta ley en beneficio del país. Ayer se ha sido claro en el debate de que tiene que haber varias cosas. En primer lugar, no a la propia producción. En segundo lugar, tiene que haber un inventario de lo que significan las personas que podrían tener acceso a esta medicina, una relación de las personas que podrían tener acceso a esta medicina y luego un control absoluto de todos los beneficios que se van a obtener a partir del Ministerio de Salud y también de los organismos correspondientes. Entonces no va a haber una cuestión de mercado libre en el cual compra y venta de cannabis. Todo va a estar absolutamente regulado, ¿no? O sea, si no olvidemos que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo tanto yo creo que el único elemento que podría complicar en algo es la presentación del reglamento dentro de los 60 días que ha exigido el Pleno del Congreso. Uno de los impulsores de esta ley, Javier Velázquez Quesquén, no evitó emocionarse con la aprobación y resaltó los beneficios que puede ofrecer el uso medicinal del cannabis. Creo que esto es muy beneficioso para el país, de que del cannabis sativa se pueda utilizar ese principio activo medicinal que hoy día está aliviando el dolor de enfermedades terribles a los ciudadanos y que por lo menos que ya se produce en Israel hace 57 años, en Estados Unidos hace 20 años y en América Latina, Chile, Colombia, Argentina, Chile, que lo aprobó hace 2 años, ya investiga sobre eso. Entonces, lo que perseguimos es que en el Perú no sea solamente como quiere el gobierno que importemos, o sea que compremos de afuera porque cuesta caro. Que también investiguemos y produzcamos acá. Y eso se ha autorizado ayer y dentro de poco los peruanos que padecen enfermedades muy dolorosas puedan utilizar estos productos a precios accesibles, ¿no? La ex congresista Marta Chávez también brindó su opinión con respecto a este histórico dictamen e invocó al uso responsable del cannabis. Entonces, tiene que utilizarse de una manera responsable, con la participación de químicos farmacéuticos. No puede haber autocultivo ni autopreparación, sino con los respectivos respaldos científicos y técnicos, pero se está usando y la gente nuestra en el Perú tenía que traérselos de contrabando prácticamente. El proyecto de ley tendrá que ser promulgado por el Ejecutivo y con el constante estudio a este producto, el Parlamento tendrá la oportunidad de proponer modificaciones en beneficio de quienes utilicen esta medicina. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hace poco Los Portales lanzó un nuevo proyecto llamado Sol de Paracas y ha sido un éxito rotundo. Y es por eso que hoy estamos en Paracas listos para conversar con Carlos Guzmán para que nos cuente todos los detalles y pormenores acerca de este fantástico proyecto. Carlos, ¿cómo estás? Gustavo, feliz de tenerte acá en Paracas y feliz de poder saludar a todos los amigos que nos están viendo. Tú bien lo has dicho, un éxito rotundo en el lanzamiento de este proyecto Sol de Paracas. Esto se debe a la extraordinaria ubicación en la que nos encontramos. Estamos a la altura del kilómetro 18.5 de la carretera Pisco-Paracas, al costado de la Capitanía de Puertos Paracas, muy cerca del mar y de la Reserva Nacional de Paracas. Eso significa una extraordinaria inversión para todos los amigos que nos están viendo. Y lo más importante del día de hoy para comentarles es que seguimos con precios de preventa en estos momentos en el proyecto. Y algo que me gusta muchísimo es ver que este proyecto también cuenta con todos los estándares de calidad que tienen los portales, es decir, todos los servicios completos. Este es un proyecto que tiene todos los servicios completos: pistas, veredas, juegos para niños, parques, pórtico de ingreso, una alameda central espectacular. Y lo más importante, todos nuestros amigos que compren su lote salen con su título de propiedad. Es la mayor seguridad para su compra. Bueno, es un proyecto realmente increíble. Ahora, Carlos, me mencionaste que los precios también eran increíbles, así que por favor, cuéntanos. Este es el mejor momento, Gustavo, para que los amigos que están viendo puedan acceder a su lote. Tenemos precios de preventa. Contamos con lotes desde los $11,999 por pago al contado. Es un precio espectacular para un proyecto de estas características en una zona como esta. Adicional, Los Portales ofrece crédito directo a sola firma, con cuotas desde los $159 mensuales.
les damos hasta 72 meses para poder pagar su lote. Solo se necesita 50 soles para la separación y su DNI. Con eso empieza el proceso acá en Portales. Bueno, con todo lo que nos has contado, Carlos, estoy seguro que nuestros amigos van a querer venir y conocer este fantástico proyecto. Así que, por favor, la invitación. Por supuesto, nuestra sala de ventas se encuentra ubicada en el kilómetro 18.5 de la carretera Pisco Paracas, al frente del restaurante El Piloto. Trabajamos todos los días, incluidos los domingos y feriados. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Lo más importante es que vengan y conozcan el proyecto. Muchísimas gracias, Carlos. Un proyecto realmente fantástico y ustedes, amigos, ya lo saben. Vengan, hagan un cambio en sus vidas y conviértanse en propietarios. Hoy, con Los Portales. Los esperamos.